Son las 8:17. Bienvenido a nuestro programa informativo Sucesos. Otavalo amanece con nuevo alcalde para el periodo 2000-2004 y por primera vez en la historia, la primera autoridad será un indígena. El sociólogo Mario Conejo Maldonado del Movimiento Plurinacional Pachacutic obtuvo un incuestionable triunfo con el 45.93% del total de los votos, porcentaje inalcanzable de sus dos inmediatos y lejanos seguidores. Hakuchi hakuchi wawakuna, tandana hushpa, katishunchi, shina me makipurarishpa, katina kanchi. Tabalo era una ciudad de puro huertas, ¿no? En cada cuadra había una huerta. Me acuerdo del mercado 24 de mayo que era lleno de covachitas, tapadas solamente con sábanas. Que era todo tierrero, por las gradas no eran gradas, sino resbaladeras, en tiempo seco, con polvo, en tiempo mojado, era lodo. Los días sábados, Otavalo era tan pequeño que se escuchaba el chillido de los chanchos que estaban yendo a la feria. Otavalo era un pueblo con las calles empedradas, con sistemas de alcantarillado colapsados, el tema arquitectónico también un poco descuidado realmente. Las relaciones entre los otavaleños existía mucho prejuicio, ¿no? Un poco más de la gente mestiza a los quichuas. De a poco en la ciudad se va sintiendo la presencia de familias indígenas dedicados a la agricultura, a la artesanía, al pastoreo, al comercio. Otavalo es una ciudad que se conoce en el mundo entero, gracias a que sus hijos han visitado el mundo entero para ofrecer su cultura a través de las artesanías, de los tejidos, de la música. Otavalo empieza a adquirir algunas características diferentes, digamos, de la parte urbana, cuando los machis que están en diferentes partes del mundo empiezan a enviar sus remesas, ¿no? Y claro, en un país de sucres, de un sucre muy devaluado. En ese sueño de buscar oportunidades y asegurar mejores condiciones de vida para sus hijos, se lanzaron a un mundo desconocido, pero fueron capaces de encontrar la llave para abrir las puertas del mundo y entregarles a sus hijos un mundo de oportunidades que ha terminado por cambiar en todos los aspectos a Otavalo. Yo nací en una organización que se llama Taller Cultural Causanahunchi. Ahí fue en donde nos forjamos hombres, mujeres, con ganas de un cambio de Otavalo. Participábamos en todo lo que serían los levantamientos, las protestas, nosotros siempre estuvimos ahí. Había una generación de chicos que se fueron a estudiar y que volvieron con una capacidad distinta de pensamiento. Jóvenes mestizos, jóvenes indígenas, unidos en un proceso político-cultural para mirar al Otavalo que queríamos mirar. Que ellos generaron un movimiento para que la cultura sea del pueblo. Pues admiraba ese trabajo que se realizaba y eso empieza a romper un poquito esos esquemas tradicionales. Era una jorga que manejaba el tema de que hay que volver al quichua, de que hay que volver a la trenza. Yo diría que se dio un salto cualitativo importante, o sea, pasar de la actividad más de reafirmación cultural hacia un proceso más político en los espacios de decisión del gobierno local. Nace la inquietud de tener un alcalde indio o india, en este caso hombre o mujer. Dentro de 500 años estamos haciendo presente como un pueblo unido. Se da un levantamiento indígena en los años 90.
muy importante, ¿no? Que cambió en realidad la visión que se tenía de los pueblos indígenas. Que generó fundamentalmente un proceso bastante fuerte en cuanto a la participación de los pueblos y nacionalidades. Comenzamos a reaccionar, ¿no? Ya comenzamos a sentir que esa relación paternalista es agresiva, pues es ofensiva. Yo recuerdo de Huacho Maldonado, que era un 5 de diciembre de 1999, que él hizo una gran asamblea de todos los quichuas de Otavalo. Fuimos organizándonos, formamos un documento y en el documento está plasmado y diciendo de que tenemos que hacer una elección de todos los candidatos indígenas, de las comunidades, del casco urbano, de todas las personas que quieran participar para la alcaldía de Otavalo. Se hicieron primarias, que es lo importante, que en ese tiempo todavía a nivel de los partidos políticos no se hacía. En el caso nuestro se hicieron procesos participativos. Este tengo. Claro, es que ahí está. Bien, aquí es la calificación de los precandidatos, ¿no? Ajá. Aquí está el puntaje de don Mario, de don Segundo, de Carmen y de Julián. Así es. Mario ganó, ¿no? Era la decisión de un conglomerado humano, de otavaleños, otavaleñas, indígenas y mestizos también, porque ya la gente empezó a enterarse de lo que nosotros habíamos hecho. Para nosotros como indígenas fue como elevar la autoestima de que un candidato indígena esté representando al cantón. Llegó con una votación realmente increíble y con un apoyo ciudadano muy grande. Estamos listos para trabajar, más que todo cuando es beneficio de la ciudad y nuestra ciudadela. Muchas gracias por ayudarnos. Y si tenemos que nosotros seguir trabajando, lo vamos a hacer. Gracias, señor alcalde, por estar acá. El día de mañana van a venir a poner los anclajes para que se queden fijos. Es parte de un equipamiento que sirve para ornamentar. No está terminado, va a quedar esto bien bonito. Se genera una dinámica distinta que no había pasado en el cantón. Eso fue... rompió esquemas en Otavalo, porque la gente no estaba acostumbrada a ser consultada, no estaba acostumbrada a hablar de sus problemas. Cada uno de los sectores venía trayendo sus puntos de vista. El transporte, los artesanos, los comerciantes, los culturales, los educativos, es decir, todos los sectores estos generando la posibilidad de crear un Otavalo que mire un horizonte hacia adelante. Todos los departamentos, las direcciones, las jefaturas eran en función del plan de vida. Se creó los consejos de protección, las juntas de protección. Yo de igual manera entré como jefatura de la mujer, como jefa de la mujer y la familia en aquellos tiempos. Antes en el municipio, antes de que entre un alcalde indígena, pues no habían mujeres indígenas quizás trabajando ahí. No habían mujeres en puestos de jefas, de directoras. Uno como mujer quichua también ve esos cambios, estas oportunidades y como que te impulsa más, ¿no? A poder también seguirte preparando. Al Mario se le ocurrió este tema de la participación ciudadana cuando no se hablaba en el país de eso. Y entonces el Galo empezó a trabajar con los barrios, con las comunidades y a ver qué es lo prioritario que necesitaba la gente. El Departamento de Participación Ciudadana, entre muchos de sus ejes, lo principal era ver ya barrios fortalecidos con dirigentes que no tengan visión unidireccional a un solo sector político, sino más bien al desarrollo general. No, el tema de los servicios básicos es importante, alcantarillado, agua potable, el adoquinado, que era una aspiración, wow, lo máximo que podíamos aspirar en esa época, se iba concretando. Entonces, cada uno de los barrios, sus planes barriales, porque nosotros construimos planes con la gente. Gracias al señor alcalde, estamos haciendo aquí. Todos estamos contentos que estamos poniendo aquí los postes para tener una luz aquí en esta zona que estamos, Rey Loma.
Ahora estamos muy contentos con esta claridad que ahorita ya vemos. Estamos muy alegres y agradecidos. Estoy ahorita bien agradecido. Señor alcalde. Bravo, bravo. Resultado del trabajo conjunto, del esfuerzo de todos. Siempre hemos venido hablando de que el desarrollo es posible siempre que nos unamos para unir nuestros esfuerzos, hasta para unir nuestras pobrezas, porque en cambio juntos estamos demostrando que esto es posible. Y tenemos que seguir así. Mario impuso una cosa que consideraban la mayoría de los políticos que es una locura. El municipio se comprometía a hacer las obras lo más pronto posible, pero requería que la ciudadanía aporte también. Eso posibilitaba que los recursos que podían alcanzar, por decirte algo, para hacer 10 obras, pero con este mecanismo hacías el doble o el triple inclusive. Hubo otra fase en la de concientización, nuevamente a los vecinos. Y eso fue muy duro, sí, muchos a favor, otros en contra. Inicialmente muy difícil en algunas comunidades porque todos pensaban que es gratis, tenía que ser gratis. Y yo pienso que no, o sea, lo que realmente a uno duele, le cuesta, y eso se cuida, ¿no? Pero era el trabajo social, los planes de desarrollo barrial, que no debemos pensar solamente en el desarrollo del sector, sino en el desarrollo general de Otavalo. Ha sido un trabajo en conjunto, a base de reunión, de una asamblea con los moradores. El tema del 60-40 en Otavalo está interiorizado en la comunidad. La gente va, dice, queremos este proyecto, estamos dispuestos a pagar el 60%. Y en las comunidades ya ni siquiera el 30%, el 60%. Y así se han hecho los proyectos. La obra ejecutada de alcantarillados en todo el cantón es impresionante. Nuestro único compromiso, nuestra única responsabilidad es para con nuestros hijos y las futuras generaciones. Chuyo y ella. Como un solo puño. Chuk maquilla. Como una sola palabra. Chuk chimilla. Si somos de Otavalo, así tenemos que ser. Otavalo manda cachpaca, cana canchi carajo. Mire, yo creo que es importante en la planificación tener una visión. Y la visión que tiene Mario Conejo con su equipo de trabajo, fundamental esto del equipo de trabajo, cambió la vida de Otavalo, indudablemente, ¿no? Hasta esa época no había ley de contratación pública. Hace dos convenios, un convenio con el Colegio de Ingenieros Civiles de Otavalo y otro convenio con el Colegio de Arquitectos del Ecuador, sede Otavalo. Y comienzan las famosas ruedas de participación. Bueno, ¿cómo vamos a participar? Sencillo, hay que sortear. Todos los profesionales otavaleños trabajando en función de lo que la gente decidía. Entonces la gente en la asamblea decidía su prioridad. Nosotros sistematizábamos, entregábamos al Colegio de Arquitectos o de Ingenieros de acuerdo a la obra, ellos hacían los estudios sin costo, ¿no? Y sorteaban a quien le tocaba la ronda y construían. Lo importante es que también nos hizo honestos a nosotros, porque no tuvimos que dar un centavo a nadie para tener un contrato. Reconstruyó esta ciudad con 40 personas sin cobrar un solo centavo. Una potencialización, pero en los diferentes órdenes, porque 40 profesionales en las ruedas, habían 40 maestros, cada profesional tiene su cuadrilla y cada maestro tiene sus obreros, 5, 10, 15, 20 familias. Entonces imagínense cómo a escala se va reproduciendo y la repartición del pan. Mario fue galardonado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador porque esta modalidad fue un programa realmente de referencia, diríamos, a nivel mundial. Tukuy mi aceptan como runakunapas, mishukunapas,
Mario Conejoan Otavalo Cambiarerca. Campo turístico, campo comercial, campo de seguridad, decoraciones, para ir a orar a algo turístico. Tablas y fuera también, que los camerinos también disfruten, gócenselo y que tengamos una linda obra, sí. Les amo con mi vida. Pero es que nosotros desde la propuesta nuestra siempre ha sido la sociedad intercultural y Otavalo más bien en eso ha sido una sociedad bastante madura, tanto indígena como mestiza. Hay todo un desarrollo de las actividades culturales, o sea, de la música, la danza, el teatro, poesía. Con Mario hicimos la primera escuela de artes municipales que abarcaba todas estas expresiones. Los niños que asistían ahí a cursos vacacionales y luego hicimos un proceso de formación permanente. Ahora, en esta administración de Mario Conejo, esos chicos son nuestros maestros. Cada uno tiene ya su emprendimiento en lo cultural, tiene su colectivo, el colectivo Andanzas, tenemos Chacana, Otavalo Manta, Comuna. Tal y como sembramos la semilla en ese entonces, ahora ya tenemos un producto cultural. Obviamente fue muy importante que este espacio se cree, que esa administración nos dé la importancia que debimos de haber tenido, porque en ese tiempo, quizás aquí en Otavalo tú no escuchabas de grupos de danza. Para el año 2010, el señor alcalde Mario Conejo convocó a un encuentro ciudadano y pues una de las mesas que conformaba ese encuentro ciudadano era la mesa de jóvenes. Yo tuve la suerte de participar en esa mesa, yo era estudiante universitario en ese tiempo y pues en esa mesa se planteó junto a otros jóvenes otavaleños pues la necesidad de tener procesos permanentes de arte aquí en Otavalo. Don Mario pone esta semilla aquí en esta escuela y cree en nuestro talento, nos apoya. Él siempre estaba así como con nosotros en las funciones. Se empezaron con los talleres, hubo mucha acogida. No siempre estuvo presente también la calidad de maestros que se contrató. Ya para el año 2013, 2014, ya los colectivos de danza, de teatro, instrumentos andinos, pues ya estaban recorriendo toda la provincia. Hemos trabajado en talleres de la Escuela Municipal de Artes con niños que aprendan a tocar las payas, que recopilemos las melodías que tocaban los abuelos, trabajando con los flauteros, trabajando con los campanilleros, y eso nos da un resultado y ahora nos sentimos muy contentos porque en definitiva eso no es algo que logras de un momento a otro, sino son procesos sociales. Aquí en Otavalo no se manejaban los desechos y era una ciudad bastante desorganizada, sucia, con varios sitios en cada esquina, con botaderos. Comunidades, barrios periféricos de las mismas parroquias, no se les daba el servicio de recolección. Imagínate con dos recolectores, nada, no se podía cubrir el cantón en ese momento. El tratamiento, ¿sabes cuál era? Lo que hacían era mandar a empujar los desechos a la quebrada del Punto Azul para que se vaya la basura en el Río Blanco. Y también los desechos sanitarios del hospital, en donde también se quejaban diciendo de que ahí iba la placenta, los materiales que salen de las cirugías. Se preocupó de que los compañeros que recogen la basura, que varían las calles, terminen su educación. Eran analfabetos. Y actualmente tenemos que todos saben leer y escribir porque se hizo un trabajo de alfabetización para que aprueben la primaria y luego la secundaria. Y eso fue algo súper bonito, ¿no? Porque la gente también, o sea, ya, qué sé yo, aprender a leer, a escribir y que sea valorada, porque en sí era el tema de que la gente que recoge la basura era gente súper importante porque mantenía limpia la ciudad. Nosotros estuvimos acostumbrados a sacar la basura a la típico, antes la volqueta,
o el camioncito, de tener mucha habilidad porque había que coger y lanzarlo al balde, caiga como caiga y lo que vaya. Y encima se utilizaba una campana o una sirena, entonces eso era que la campana no le escuchan, que la sirena es demasiada bulla. El primer año del desfile del 31, estaba en el parque y le veo pues que pasa el Colegio República con el grupo de banda de guerra y hacen aquí en el pretil una música solamente con liras. Entonces ahí fue, esto va, esto voy a grabar. Bonito escuchar ya el recolector de la basura con el sonido, ¿no? Y siempre la música ha sido la característica, ¿no? Ya eso nadie creo que nos puede quitar. Empezamos a trabajar y todos, o sea, se trabajó capacitando uno por uno, un trabajo bastante arduo. En los barrios, incentivándonos a cómo ir seleccionando, pero el punto clave era la entrega de unos tachos negros y unos tachos verdes. Visitarán los domicilios del sector urbano desde las 18 horas para la entrega de los tachos verdes y negros. Recuerda, solo tienes que tener a la mano una carta del agua y presentarla. Participa de este proyecto para que Otavalo sea una ciudad limpia y ordenada. Me cuentan los inspectores aquí que el municipio había hecho una compra de un terreno en el sector de Carabuelo, que es actualmente el relleno sanitario. Ha sido un centro de aprendizaje. Venían muchos municipios y también de las universidades, porque es un área más bien de educación, no es un botadero o un relleno sanitario así común, pues. Manejado muy técnicamente y que tiene una visión futurista para muchos años. Todo lo que era el problema de alcantarilla, que era una cosa que tenía que removerse totalmente porque estaba completamente inadecuada, vieja, ya había colapsado. Pero la nueva visión de la alcaldía era mejorar completamente todo ello. Para el año 2000 nosotros teníamos que las coberturas a nivel cantonal estaban por el 20-25% a este tema de vital importancia para la ciudadanía tabaleña, que es el aumento de coberturas, el darle a la comunidad una mejor calidad de vida a través de sistemas de agua, sistemas de alcantarillado. Si nosotros no tenemos un adecuado sistema de agua, un adecuado sistema de eliminación, ¿no? Porque se producen enfermedades de origen hídrico y tantas cosas. Entonces se implementaron proyectos que vayan en beneficio de estas comunidades. Y es así que se empieza a generar también el desarrollo de Otavalo, porque cuando ingresa Mario Conejo, diagnostica que Otavalo no tiene una cobertura de servicios básicos, como es el agua potable, el alcantarillado, y al momento en que se hace esa obra básica, se destruyen las calles de piedra, hay que abrirle las calles de piedra, pero con una visión de mejorar. Otavalo empieza a tener esas características de desarrollo y convirtiéndose en un espacio de oportunidades. Claro, entonces las condiciones de generar mejores servicios, porque si ya tienes agua, tienes alcantarillado, pues ya puedes tener un restaurante, se empiezan a crear más hoteles, mayor infraestructura para el turismo. Ciudades pequeñas como la nuestra no se dan el lujo como nos hemos dado los otavaleños, por ejemplo, de tratar las aguas servidas. De la ciudad, el 70% son tratadas. Alrededor de la Laguna San Pablo, todas las aguas servidas que se generan son tratadas antes que se vayan a la laguna. Es decir, hemos hecho un gran esfuerzo. En un proyecto de más de 8 millones de dólares, que es la construcción de las plantas de tratamiento, que sí llegan a ser una solución a la problemática, ¿no? Porque ahora tenemos, monitoreamos nuestras plantas, las mantenemos, las operamos, encontrábamos más de 30 descargas directas y descargas abundantes de aguas residuales directamente al lago, ¿no? Entonces, nuestro alcalde ha tenido esa filosofía, ¿no? De hacer obras que sean integrales, seguir aportando en proyectos de agua potable y saneamiento que a la final sean los que den la solución. Traicionada, haciendo que nuestro pueblo sienta un profundo sentimiento de haberse equivocado.
han permitido que este grupo, esta banda, haga lo que les dé la gana y nos hayan hecho retroceder 20 años. Bueno, cuando llega el año 2019, la cuarta administración del Mario, se inicia con una visión muy clara de continuar el plan, pero nadie preveía de que entrando iba a haber un paro, un levantamiento general, que se repitió luego en el 2022. Y también la llegada de la pandemia, eso dificultó un montón de cosas. Había demasiadas planillas pendientes de pago a contratistas, contratos no liquidados, se había incrementado ya el tema de gasto corriente por incrementar la nómina hartísimo. Para que tengas una idea, nosotros no salimos creo que con 450 trabajadores. Nosotros regresamos y el municipio tenía más de 1,000 trabajadores. En este tema de los desechos no le pusieron la énfasis, no le dieron importancia, le dejaron así, manejaron como a la ligera. O el relleno sanitario lo mismo, una montaña de, como se dice, no se clasificó, se dejó de producir el abono, el compost. Nosotros teníamos un área de lombricultura. Regresé a sumarme a la administración de Mario y cuando ingresé a la oficina de Acción Social realmente una pena porque era una oficina abandonada. No existía un solo proyecto. Hubo una administración que no le tuvo como prioridad el tema cultural, como una unidad de valores. Recibimos unas plantas de tratamiento totalmente colapsadas, que hay informes del Ministerio del Ambiente donde se han hecho llamadas de atención y retrocedimos muchos años, no solo los 4 que se perdió de la anterior administración, porque se tuvo que invertir recursos tal vez en lo que ya no se debería haber invertido y continuar haciendo. Creamos una ordenanza donde se estableció un porcentaje del pago de impuestos prediales para que el municipio tenga un fondo en el caso de desastres naturales. Y da la casualidad de que el fondo estaba en menos de la mitad del valor que nosotros dejamos. Y lamentablemente la administración de Gustavo Pareja no cumplió con lo que decía la ordenanza. Algo que era importante para Otavalo, tener una reserva en el caso de que haya un desastre o que el municipio tenga fondos en donde responder por el tema COVID que fue después. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Llamar a la ciudadanía a la parte de la corresponsabilidad ciudadana. Ahora nos toca reforzar las medidas de prevención, reforzar las medidas higiénico-sanitarias. El alcalde inmediatamente había solicitado que todos los recursos que estaban destinados para eventos culturales, para espectáculos culturales, para fiestas, se destinen como prioridad a combatir la pandemia. Dispuestos a servirle a la comunidad en cualquier tipo de emergencia, ¿no? Teníamos que estar ahí en el frente a la hora que sea, ¿sí? En la condición que sea, tendríamos que ver nosotros cómo llegar a ayudar, ¿no? En la pandemia nos pidieron que nos quedemos en la casa y hubo gente en el municipio que nunca paró, visitando a los contagiados, entregando a la gente vituallas, entregando alimentos. Son como 30,000 raciones que se entregaron. Cuando una institución sabe cuál es el propósito de su existencia, se siente comprometido más en momentos difíciles. A diario recibíamos donaciones de familias, de amigos, de otavaleños, que nos apoyaron con estos kits de alimentos para llegar a las familias, pero realmente era una situación muy especial. Nosotros salíamos con nuestra banda municipal, con las ropas de tipo astronauta, pero con el clarinete, con las trompetas, con la música de nuestra banda, con nuestras melodías para dar alegría, dar ánimo a nuestra gente, porque también vivimos un golpe psicológico. Y salimos y nos lavamos toditas las calles de la ciudad y de las parroquias. Y fue chévere porque íbamos con la gente de comunicación, no para promocionar lo que habíamos hecho, sino para motivar a la gente de que había gente cuidándole y que se cuiden también. Cuando no había vacunas, cuando no había esperanza, estuvo ahí gente del municipio trabajando. Un sistema de salud colapsado, sin recursos, sin implementos, pues ahí estábamos la gente de Mario Conejo. Se hacía justamente lo que es la manifestación
de las vísperas al Señor de las Angustias. Pasó a ser ya el centro de desarrollo económico, social, cultural de Otavalo. En el año 2019, que regresa Mario Conejo Maldonado a la alcaldía, retoma este proyecto emblemático y nosotros desde el año 2019 empezamos a trabajar con la proyección de la socialización del proyecto. Realmente para nosotros ha sido muy importante este proceso porque hemos sido actores directos. La Plaza Cívica, vamos a empezar a ver en la cuestión de desarrollo y economía, después de 6 meses, va a ser después un año, 2 años, ¿no? Ahí va a verse cuál ha sido la importancia de la Plaza Cívica. La reforestación es un proyecto formidable. Que primero no es una deforestación, es una reforestación con plantas nativas. Si con este proyecto de la Loma Grande unimos a la ruta del Ecoñán, que es otro proyecto muy, muy, muy bien, es un proyecto muy visionario. El tema del Ecoñán, que en el plan de vida habla de las ciclorrutas. Ahí está una ciclorruta que es para potenciar el turismo. La escalinata de la comuna La Joya, que era importante, que estaba detenido porque como 600 familias tienen que darse la vuelta por el Valle del Tambo o salir acá a la fábrica La Joya para poder conectarse con la ciudad. Eso también está construido. Miguel Egas, todo el adoquinado de la cabecera parroquial, San Pablo del Lago. Nos hemos encontrado con mucha gente con ganas de aportar, ¿no? Tenemos 18 cooperantes, tenemos proyectos sociales, tenemos proyectos culturales, proyectos de revitalización cultural, de rescate de la lengua materna, tenemos cartas de intención, convenios, acuerdos de cooperación. O sea, Mario Conejo no es solo una administración. Mario Conejo es una serie de procesos sociales, de esas relaciones que existen entre los otavaleños. Servicios básicos en una ciudad que tenía un 47% de déficit ciudad y un 95% en el sector rural. Objetivo en el plan de vida, en 25 años que Otavalo tenga servicios básicos, en lo rural y en lo urbano. Yo creo que ese es un objetivo que hemos logrado cumplir, sujetándonos a un plan de vida diseñado por el pueblo de Otavalo y demostrando resultados. Y yo creo que la gente de eso está consciente. Una gestión responsable, con honestidad, yo canchiruna pa ama quilla, ama shua, ama ocioso, sina che palabra conata sirve chispa y ale ñaupama yuchipashkangi che ukunanda agradecene, felicitane. Y ima ugasas que futuro pica siempre ima shakashkangi tal vez mejoras pues niagwama adelante kati chumuna pani y diso pagi cheita agradez pani ni kapasti manda. Me siento bastante orgulloso de haber sido parte de un equipo de un alcalde que nos enseñó primero a entender a la gente, nos enseñó que hay que dialogar, que estamos para servir a la comunidad. Mario Conejo es un referente que trasciende tantas, tantas cosas. Bueno, para que le amo mucho, estoy tan orgulloso de todo lo que ha logrado y le amo mucho. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Pueden haber un montón de errores. De hecho, van a haber errores. Nada es perfecto, porque somos humanos.
Pero solamente el que hace tiene derecho a equivocarse. El que no hace nada no se equivoca nunca. Yo creo que ha sido importante el que nos hayamos atrevido a soñar, el que nos hayamos atrevido a pensar a mediano y largo plazo, indios y mestizos comenzando a vernos de frente, a conocernos y aprender a respetarnos. Y yo creo que para mí, digamos, lo único que queda es un sentimiento de profunda gratitud a nuestra comunidad, a nuestro pueblo en general, porque ha confiado en nosotros y uno lo que espera es más bien no haberles defraudado. Y que realmente duele el saber de que a lo mejor ese amigo, ese visionario se nos va. Va a haber un legado que nuestro amigo Mario deja, como estos 20 años de trabajo que ha hecho, va a servir al futuro. Se hizo tanto. Yo creo que nadie lo hizo con el corazón que ustedes lo hacían. Y también sentirme bendecida por compartir mi vida con el Mario, ¿no? Pueblo mío, que estás en la colina, perdido como viejo que se muere, la pena, el abandono son mi triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que partir. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será?